cho opinar. Hicimos una actividad todo el curso en la cual teníamos que estar en grupos de 6 o 7 personas y teníamos que dar nuestra opinión sobre algún tema que nos designaba el profesor. Después hicimos una lluvia de ideas para que hiciéramos el buen trato y el respeto. Cada uno dijo su idea, empezamos así como un no discriminar, tratar bien a los que son de otros países. Otro tema que también se tocó mucho en mi grupo fue que muchas veces los adolescentes no somos tan escuchados por los adultos o por los cargos como políticos, porque nosotros, al ser menores de edad, no somos ni siquiera considerados como ciudadanos, porque como dice la ley, que después de los 18 años uno pasa a ser ciudadano, entonces nosotros somos como... pasamos desapercibidos. Yo siempre cuando voy pasando por una calle, siempre hay unos señores hacia afuera y justo cuando vamos pasando hacen... y nos tiran encima el humo. Sí, a mí me ha pasado muchas veces. Entonces ahí también va en parte la jerarquía, que nosotros estamos abajo y no nos toman en cuenta. Las opiniones más fuertes, o sea, que como que más me chocaron, fue que cuando ellos querían hablar, la mamá los hacía callar, pero no se daban el tiempo de escuchar lo que ellos querían contar. ¿A ustedes les ha pasado alguna vez que ustedes quieren preguntar y los adultos los hacen callar? Cuando ve la tele me hace callar. Mi papá cuando le hablo me dice que me calle. ¿Y qué está haciendo el papá? Está viendo la tele. Igual hay que escuchar a cada uno de nosotros. No vale nada que alguien diga una opinión y que hagan oídos sordos, sino que si esa opinión es importante y nadie la escuchó, va a quedar en el olvido. Entonces, ¿qué le deberíamos decir nosotros a los adultos cuando no nos escuchan? Que nos tienen que respetar a los niños. Yo creo que la actividad que más les gusta a ellos es dibujar, poder expresarse como libremente a través de los materiales que ellos quieran. Me gusta saber cómo se siente mi compañero, cómo me siento yo, saber cuáles son mis derechos. Me trajo un poco de la actividad rutinaria del colegio. Yo creo que es una actividad tremendamente aportadora al desarrollo de los chiquillos y al aprendizaje de los profesores respecto de estos niños que están educando. Algo que podría hacerse es como más inclusión. Hacer como esa misma actividad, solo que mezclar a los alumnos de séptimo con los de segundo, los de primero, porque los de segundo no piensan igual que los de séptimo. Es gravitante esto de formar el escucharte, la reflexión, el opinar. Todo eso conlleva muchas habilidades que tienen que ver con lo social, con el otro. A mí me parece que no debiera abordarse en una instancia tan cortita. Como actividad, como metodología, el plus es instalar una forma de diálogo ciudadano. Es una forma de escucharnos. Y que los niños serán aquellos que nos van a llevar a ese diálogo con los otros humanos. La escuela se convierte más que en un puente, en un mensaje. Que como sea la escuela, será la sociedad.